suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El vocero del bloque de los diputados del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, afirmó que la oposición no puede dormirse, como ocurrió en las elecciones de febrero, sino trabajar y llevar a la gente a votar para garantizar el triunfo en las elecciones del próximo 19 de mayo. El congresista de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, tras ser proclamado por el partido quisqueyano demócrata cristiano PQDC, dijo que la movilización de los votantes obligaría a una segunda vuelta donde el gobierno sería derrotado automáticamente. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.